Sentencia for. ¿Qué significa for? For. ¿Qué traduce for? For significa para, por. Para nosotros en este caso es para. Es el equivalente en pseudocódigo. Ustedes recuerdan, para pseudocódigo hay una estructura de control repetitiva llamada para. Acá también, de manera análoga, existe una sentencia para PHP, una instrucción de control repetitiva, que es la sentencia for. Ella tiene la misma funcionalidad que los ciclos while y do while, ¿sí? Pero por la sintaxis suele utilizarse de manera más fácil, más abreviada, para realizar cierto tipo de repeticiones o iteraciones. ¿Pero qué es la sentencia for entonces? La sentencia for es una instrucción, de control repetitiva, la cual se emplea para ejecutar un bloque de sentencias mientras una determinada condición se cumple o es verdadera. ¿Sí? Ella, al igual que las sentencias while y do while, tiene el mismo alcance, tiene la misma funcionalidad. ¿Eso qué significa? Que un ciclo que usted lo hace con la sentencia for, lo puede hacer con la sentencia while o con la sentencia do while, como usted quiera, pero en algunas ocasiones sí, es conveniente utilizar la sentencia for. Entonces, por su sintaxis, suele utilizarse para la ejecución de ciclos definidos o finitos, ciclos en los cuales el número de iteraciones o repeticiones es un valor conocido por el usuario o por el programador. Conocido por el usuario significa que el usuario, quien ejecuta el programa o le escribe en este caso, él sabe si son 5, 10 o 20. ¿Sí? Entonces él, en el momento, muchas veces, de responder a una pregunta a través de un formulario, puede dar ese número de iteraciones de manera transparente. En cambio, el programador, cuando sabe con exactitud cuántas veces se va a ejecutar el ciclo, entonces en este caso son 10, 5, 20, las que estime conveniente el programador, en ese caso es conveniente utilizar este ciclo for, aunque se puede hacerlo con while y con do while, por supuesto. Él presenta la siguiente sintaxis. Es muy sencilla, el formato de la sentencia for es muy sencilla, es mucho más abreviado que ciclos while y do while. For, lo decimos aquí, inicialización, punto y coma, condición, punto y coma, e incremento. Abrimos la llave y yo siempre la cierro aquí para no olvidar, y sentencia, y ya está. Es muy sencilla, no es nada del otro mundo, es facilísimo. Aquí la F, por supuesto, es con minúscula, la cambiamos a minúscula y ya está. Dejémosle un solo rengloncito para que nos quede más comprensible. Bueno, entonces, ¿sí? Donde inicialización es generalmente una sentencia de asignación, la cual da un valor inicial
a la variable de control del ciclo cuando este inicia su ejecución. Es una sentencia, ¿sí?, de asignación. Entonces aquí va a haber una variable que se va a encargar de inicializar el ciclo, ¿sí? Es como un contador, generalmente es el contador que se utiliza en las sentencias while y when. Es la inicialización, es una sentencia de asignación. Condición, como ya habíamos dicho en casos anteriores, la condición en este caso es una expresión lógica y o relacional la cual se emplea para mantener la ejecución del ciclo mientras su valor lógico es verdadero. Se puede colocar cualquier tipo de expresión, es una condición. Él siempre, por cada repetición del ciclo, verificará si esa condición se cumple o no. Si esa condición se cumple, el ciclo seguirá ejecutándose, y si no se cumple, el ciclo terminará su ejecución. Incremento es el incremento, ¿sí? Él determina la forma como cambia la variable de control del ciclo por cada repetición del mismo. Uno habla de incremento, pero no quiere decir que siempre el incremento, el valor de la variable de control va a aumentar. No, puede aumentar o disminuir, pero de manera genérica se llama incremento. Puede aumentar de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, 10 en 10, en 2.5, menos 2.5, ¿sí? En valores positivos, valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, en el valor que sea. Lo importante para mantener la ejecución, como hablamos anteriormente del ciclo, es que esa condición sea verdadera, pero generalmente ese incremento, y es lógico, está relacionada con la condición del ciclo. Vamos por el último, las sentencias. ¿Qué son las sentencias? Las sentencias son todo el conjunto o bloque de instrucciones válidas en PHP, las cuales se ejecutarán por cada repetición del ciclo. Ahí pueden haber todas las sentencias que hemos mirado. Pueden haber ifs, pueden haber whiles, pueden haber do whiles, pueden haber switch, pueden haber for, pueden haber asignaciones, todo lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿sí? Entonces, esas son las sentencias. Ahora vamos con los ejemplos. Vamos con dos ejemplos. El primero, un ejemplo sencillo, y después haremos otro ejemplo donde vamos a ir subiendo un poquito el nivel, y después dejaré una pequeña tarea a ustedes, ¿correcto? Entonces, ejemplos sencillos. El primero, realizar un script el cual imprima los números del 1 al 10. Esto ya lo hemos hecho varias veces, ¿sí? Tiene como objetivo mirar que este ciclo, ¿sí?, maneja cualquier iteración, cualquier repetición. Es decir, que este script lo podemos realizar con los ciclos while, do while y for. Lógicamente con el ciclo for es mucho más sencillo. Acá vamos a abrir nuestro editor y comenzamos, como siempre, PHP, y cierro para PHP, no olvidarme, y cambiamos el tipo, PHP, simplemente decimos inicialmente, decimos echo
Estos son los números UAQT del 1 al 10. Ver. Puntico. Y en los ciclos anteriores, siempre, si recordamos con while y while, ¿sí? Siempre inicializamos la variable de control, el contador que ustedes conocen, en 1. Aquí decimos for. Y colocamos, por decir, la variable i. Y va a comenzar en 1. Esta sentencia que estamos haciendo aquí, esta partecita, esto es lo que tiene que ver con la inicialización, este i igual a 1, ¿correcto? I igual a 1, punto y coma. Mientras i sea menor o igual a 10, la condición. Y finalmente decimos i igual a pesos y más 1, o también podemos colocar y más más, perdón, 10 pesos, pero podemos colocar y más más. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de la letra, y aquí tenemos entonces el encabezado de la sentencia forma. Tenemos las tres secciones. Aquí tenemos en este caso la inicialización. Acá enseguida, ¿sí? Aquí esta partecita de aquí, tenemos la condición. Y finalmente, la parte de acá, mire, ya tenemos lo que se conoce como el incremento. Les he dicho que normalmente puede ser y más más, pero puede ser y menos menos también, dependiendo de las necesidades. Entonces esta partecita es el incremento, ¿sí? Eso es bueno identificarlo, que en los otros ciclos no están así tan explícitamente, sino que están en partes separadas. Por ejemplo, la inicialización está antes en el ciclo while, la condición está como parte del formato del ciclo while do while, y el incremento está dentro de las sentencias que forman las sentencias while do while, ¿sí? Acá están todos en la cabecera del ciclo while. Listo. Continuamos. Ahora sí, abrimos la llave y decimos simplemente echo. Imprimimos el valor. ¿Quién está contando aquí? La sentencia, la variable i. La variable i es la variable de control. Ella es la que cuenta desde 1 hasta 10. R. Cierro y puntico. Y ya está listo. Así de sencillo. Mire, mucho más sencillo que los ciclos while y do while. Grabamos el archivo. Recuerden siempre que grabarlo en C, appser, www. Y aquí le va a colocar, ¿sí? Números for. Números 1, 10, pongámosle for. Y guarda, ya está. Ahora, veamos acá. Hacemos localhost slash y le colocamos números 1 raya 10 raya por punto php y miremos, ya está. Sencillito, mire. Y ahí imprimen los números del 1 al 10. Ya está. ¿Sí? Pero cuando arranca la primera iteración, mire. Y comienza en 1, ¿cierto? Dice que se imprime el valor de 1. Imprime 1. Después dice vaya a la iteración. ¿Qué hace la iteración? Dice i igual a i más 1. En que estaba i, estaba en 1, se vuelve 1. Más 1, 2. Verifica acá la condición. I 2 es menor que 10. Sí, verdadero. Si es verdadero, vuelve y juega. Repite. Vuelve acá con él. Imprima el valor de i, ¿y qué imprimirá? 2. Imprime, ya tiene 2. Nuevamente vuelve aquí al incremento. Después de imprimir, vuelve al incremento. I igual a i más 1. I estaba en 2, más 1 se vuelve 3. Vuelve y juega aquí. I 3 menor o igual que 10. Sí, verdadero. Entonces imprima el valor de i, ¿qué imprimirá? El valor de 3.
así sucesivamente hasta llegar a 9, supongamos, ¿sí? Sucesivamente hasta llegar a 9. Ya llegó a 9, supongamos que i vale 9, ¿cierto? Entonces 9 menor o igual que 10, si verdadero, imprime el valor de i, imprime 9. Enseguida incrementa, ¿sí? Incrementa, cuando usted dice aquí, vuelve otra vez, y igual a i más 1, que se vuelve, estaba en 9, se vuelve 10. 10 menor o igual que 10, sí, cumple la condición, porque 10 es menor o igual que 10. Imprima el valor de i, que imprime, imprime el 10. Enseguida, si continuamos con i 10, decimos i igual a i más 1, que se vuelve i, se vuelve 11. Al volverse 11, la condición de aquí, esta condición, ya no se cumple, se vuelve falso, porque si i es igual a 11, supongamos que i ya está, i igual a 11, 11 es menor o igual a 10, no, no cumple. Entonces cuando ya te termina, ya no cumple la condición, salta, sale por la llave, y en este caso el ciclo termina, y listo. Ahora hagamos el sentido contrario, que nos imprima los números del 10 al 1, yo voy a copiar y pegar, control C, control V, igual, eco, esos son los números del 10 al 1, 10 al 1. Entonces, anteriormente la variable de control, ¿y en qué valor comenzó aquí? Y comenzó en 1. Ahora aquí, ¿en qué valor deberá comenzar? Si dice que comienza desde el 10, lógicamente, y debe comenzar en 10. Ahora debe ir disminuyendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí debe terminar. ¿Sí? Entonces, mientras i sea mayor o igual que ¿quién? ¿Qué? 1. Mayor o igual a 1. Como va descendiendo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en lugar de decir i más, decimos i menos. Y ya está. Lo otro igual, imprima, que estamos haciendo, imprima por cada repetición el valor de la variable i. Aquí nos imprime la primera vez 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y cuando i se vuelve 0, 0 ya no es mayor o igual que 1, el ciclo termina y ahí termina esa iteración del ciclo for. Veamos ahora, ejecutemos y estos números de 10 al 1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sencillo, ¿no es cierto? Bueno, vamos con un segundo ejemplo. Le vamos a ir colocando sus ingredientes. ¿Sí? Lo vamos a hacer ahora en otro script. Segundo, realizar, realizar un script el cual, ¿sí?, cual imprima la tabla de multiplicar del 5 desde 1 hasta 10. Entonces, ¿qué es lo que queremos que aparezca? Algo así, de esta manera sencilla. Entonces, si recuerdan la tabla, 5 por 1 igual, 5 por 1 igual, 5. Es 5 por 2 igual, 10. Y vamos a ir generalizando, mire, 5 por 3, ¿cuántos serían? 5 por 3, 15. 5 por 4, 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8,
40, 5 por 9, 45, y 5 por 10, igual 50, ¿sí? Esta sería la tabla de multiplicar del 5. Vámonos para que quede un solo rengloncito. Nos alcance para mirarla mejor. Listo. Ahí la podemos apreciar un poquito mejor. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50. Y ya está. Facilito. Vale. Vamos a hacer eso. En un nuevo script que lo vamos a ir, colocando mayores ingredientes. Que hice mi sublime text. Eso voy a hacer un nuevo archivo file. Inicialmente vamos a hacer otra vez PHP. ¿Sí? Cierro. Decimos echo. Comillas. Esta es la tabla de multiplicar. Y clicar del 5 desde 1 hasta 10. ¿De acuerdo? A ver. File, save. Vamos a grabarla como tablas. Vamos a poner un poco de HP. File, save, tablas. Vamos a hacer varias inicialmente, listo. Bueno, si observamos aquí la tabla, mire otra vez, aquí va a haber un valor que es el, lo que se llama, ustedes conocen, el multiplicador, ¿sí? Va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces vamos a tomar el mismo ciclo for desde 1 hasta 10, y observo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Sí. Listo, ¿correcto? Entonces, voy a aprovechar esto, va a ser un poquito perezoso, voy a aprovechar el script anterior y voy a tomar el tiempo. Control C. Tablas, le he puesto mal, pero después lo renombramos. Control V. Entonces aquí vamos a borrar. Enseguida vamos a calcular, mire, este producto. Este producto necesitamos que sea para todos. Observen aquí que tenemos 5. ¿Sí? Para todos siempre 5. Entonces el producto va a estar formado por inicialmente 5, que es en este caso el valor de la tabla. ¿Cierto? ¿Sí o no? Caramba. Entonces decimos aquí, entonces una variable p de producto, le voy a colocar p igual a 5. ¿Sí? Este 5 obedece a esto. Por eso colocamos aquí 5. Enseguida viene el por. Para nosotros, para la operación es asterisco. Ahora, ¿por qué estamos multiplicando? Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. ¿Quién está llevando esa cuenta? La variable i. Pues como la variable está allí, la primera vez va a valer 1, la segunda 2, 3, hasta llegar a 10. Entonces colocamos 5 asterisco pesos y ya está. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 20, 5 por 4, 20, perdón, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, y así sucesivamente hasta 5 por 10, 50. Ahí hemos realizado la operación, ahora queremos que aparezca la impresión. Si yo corro el script allí, no me va a aparecer, porque yo en ningún momento le he dicho que visualice, que muestre. Entonces ahora, con una sentencia echo, comillas,
punto y coma, para no olvidar. ¿Qué vamos a imprimir aquí? Siempre va a ser 5 por 1000. ¿Sí o no? Esta parte es común, independientemente del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí vamos a colocar el número 5. 5. Como yo quiero que aparezca ese por esa letra X como mensaje, por espacio. Ahora mire, ¿qué aparece aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Quién está contando desde el 1 hasta el 10 nuevamente? La variable i. Dice, mientras i sea menor o igual a 10, ella toma por cada iteración un valor diferente, desde 1 hasta 10. Entonces aquí colocamos 5 pesos i. Y ahí viene para todos, mire aquí siempre, el signo igual. Todo en todos hay el signo igual. Aquí la primera, la segunda, la tercera, hasta llegar a la décima. Entonces, como mensaje colocamos igual. Y enseguida 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. ¿Quién es el 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50? El producto, el resultado de multiplicar 5 por el valor de la variable i. O sea, aquí colocamos el valor de la variable p. P se almacena el producto, el resultado de la tabla. Y finalmente, para que nos salte el renglón, le colocamos p. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ejecutar. Antes de todo voy a renombrar el archivo. Ya hemos renombrado el archivo, ahora ejecutemos. En lugar de números 1, le colocamos tablas.php. Tablas.php. Sintaxis error en la línea 3, que cometimos pesos y igual a 1. Olvidé entre el punto y coma. Claro, sí señor, he olvidado el punto y coma. Listo, ahí sí está. Mire, esta es la tabla de multiplicar de 5 desde 1 hasta 10. ¿Sí? Ahora la idea es la siguiente. Mire, yo quiero que esa tabla no sea la del 5, sino la que aporte el usuario, ya que ese valor de la tabla sea aportado por el usuario. Entonces, tenemos que hacer un formulario HTML para capturar el valor de la tabla. Entonces, file, new file, aquí voy a colocar HTML y colocamos el formulario como siempre, form, opcionalmente name, voy a colocar frm tablas, esto es opcional ahorita por el momento. En algunas ocasiones ustedes para JavaScript y otros efectos es necesario, pero aquí en este caso es opcional. Le colocamos action, este sí es obligatorio para nosotros. Y le colocamos tablas.php. Listo. Para no olvidarme, cerramos el formulario. Listo. Voy a grabarlo con el nombre de save. Lo grabo aquí como frm tablas. ¿Sí? Coloco ese nombre. Formulario de tablas. Listo. Aquí voy a pedirle. Entonces, digite el valor de la tabla, la que usted quiera, la del 5, la del 10, la del 20, la del 30, y colocamos como siempre un input con n, type igual text. Aquí si es obligatorio el nombre, igual a txt tabla, correcto, listo. Y un br para que nos salte la línea. Y enseguida el botón de envío. Input, el control Z. Input. Type igual submit. Botón de envío. Y aquí value. Enviar. Y un br. Veámoslo ahí, simplemente frm tablas html. Descargamos aquí frm tablas
index.htm. Listo, me quita el valor de la tabla, la que yo quiera. Por el momento, si yo le digo ahorita, me va a aparecer la del mismo 5 porque yo no le he cambiado nada. ¿Sí? Entonces estamos la del 5. Ahora tenemos que cambiar acá. Es decir, como siempre, tenemos que recibir el valor de la tabla. Entonces yo le digo aquí pesos, tabla, igual a pesos, raya abajo, get, comillas, y como le colocamos, txt tabla, ¿sí? Txt tabla. Si usted lo duda, siempre para colocar, mire, coge de acá y no comete errores, mire, si usted quiere copiarlo directamente. Copiar, lo puede hacer aquí, mire, simplemente para que observe. Cuando uno quiere ir a la fija sin errores, y control V, pega, ya está, txt tabla. Ahora ya nos decimos, esta es la tabla de multiplicar del 5, ¿sí? Supongamos que yo quiero la del 20, quito el valor de la tabla. Entonces esa variable, este valor que yo almacene aquí, este va a pasar aquí a la variable, va a ir a través del control de texto txt tabla, y lo va a recibir aquí la variable, bien, la variable tabla, ¿sí? La variable tabla lo va a recibir. Entonces aquí decimos ahora, miren, si yo le digo enviar, miren, txt tabla, un poquito miramos la URL, acá no alcanzamos a mirar, y aquí está txt tabla, tiene el valor de 20, ¿sí? Aquí el valor que digita el usuario, txt tabla, y esta la asigna a la variable tabla. Entonces ahora ya no es la tabla de multiplicar del 5, sino de quién será. En lugar del 5, entonces será la variable tabla, ¿sí? La variable tabla del pesos tabla, desde 1 hasta 10, hasta ahí igual. Ahora ya no es por 5, sino por, todo va a cambiar por tabla, tabla. Aquí en lugar de 5 tenemos que colocar pesos. Listo. Volvemos, ¿sí? Vamos a grabar. De la del tabla le digo enviar. Y ahora dice la tabla multiplicada del 20 desde el 1 hasta el 10. 20 por 1 a 20, 20 por 2, 20 por 3, 20 por 4, ahí está 20 por 5, 20 por 6, 20 por 7, 20 por 8, 20 por 9, 20 por 10. Ahora pongamos, enviémosle otra tabla, la que yo quiera, la del 15. Enviar. 15 por 1, 15, 15 por 2, 10. Hasta 15 por 10, 105. Funciona correctamente. ¿Correcto? Ahora finalmente le queremos hacer la siguiente. Finalmente, yo lo dejo una actividad a ustedes. Finalmente, se desea que sea cualquier tabla desde un valor inicial. Inicial, hasta un valor final. ¿Cómo? Es decir, que al usuario se le pregunte por el número de la tabla desde donde desea que inicie y hasta dónde que termine. Entonces ahora ya no es solamente del 1 al 10, sino que necesitamos que nos pida, por decir, un valor inicial y un valor final. Aquí, por decir algo, que ya no quiero la tabla del 20, quiero la del 15, pero ya no desde 1 hasta 10, sino desde un valor inicial hasta un valor final. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esos valores hay que pedírselos al usuario, el valor final y el valor final. Volvemos al formulario. Entonces, podemos decir iniciar el o valor inicial, como usted quiera.
Entonces, como ver cómo hemos colocado, digite el valor de la tabla, digite, digite el valor inicial. Copiemos y peguemos para ganar. Control C, Control V y TXT inicial. Inicial. De manera análoga hacemos lo mismo para el valor final. Control V, digite el valor final. ¿Correcto? File, save. Ya está. Y aquí le cambiamos, lógicamente, TXT final. Final. ¿Sí? Ahora tenemos que recibir esos valores inicial y final acá en tablas. Pues bien, aprovechamos Control C, Control V, le colocamos aquí inicial, TXT inicial. ¿Sí? Final, pues Control V. Colocamos aquí final, mire, la variable final, ella es la que va a recibir el valor final que ha digitado el usuario. Final. De todas maneras, rectifiquemos para no cometer errores. Grabemos, vamos acá, recarguemos, mire, valor inicial 5, valor final 2. Eso quiere decir que comience la tabla de 15 por 12, 15 por 13. 15 por 5, 15 por 6, hasta 15 por 2, enviar. Hasta ahí estamos bien. Veamos aquí TX tabla, si hemos colocado bien los parámetros. TXT inicial. Perfecto, miren, no nos hemos equivocado. ¿Sí? Y ahora vemos el otro. TXT. Y ya garantizamos que estamos pasando. ¿Y qué pasó con final? A TXT inicial, que fue TXT inicial y TXT inicial, seguro no le grabé los cambios. Ay, es bueno, por eso save. ¿Sí? Y acá al formulario de pronto no le grabé TXT inicial, TXT final. Rectifiquemos, save. Volvamos otra vez o no recargue. Entonces uno no recargue y comete los errores. Entonces otra vez, valor de la tabla, por ejemplo, la de 12. Que comience en 5 y termine en 9, por decir algo. Enviar. Entonces, TXT tabla, correcto, es 9. TXT inicial, ahora sí, y TXT final. Perfecto. Y aquí están los valores TXT inicial, TXT final. Inicial, que corresponde al de aquí. Y final corresponde al de acá. Entonces también. Entonces inicial en este caso 5, la variable, está inicial y final. Entonces, veamos acá ahora sí, ahí está bien, son los mismos. Ahora que en tablas observemos lo mismo. Entonces TXT inicial. TXT inicial, ¿no es cierto? Aquí está bien. Y TXT final. Entonces ahí no va 100% seguro de que no va a cometer errores. Bueno, ahí estamos. Esta es la tabla multiplicar, ya dijimos, de tabla igualmente, desde 1 hasta 10. Ahora ya no desde 1, sino ¿desde qué valor? Desde el valor que yo digité, que es inicial. Entonces, la variable acá en PHSP está como inicial, me ayuda, hasta, ya no hasta 10, sino hasta final. En este caso, si, ¿sí? Hubiéramos dicho final, el valor final, en este caso hasta 9, la variable final. Entonces ahora ya no comienza en 1, sino comienza en inicial, sería 5, pero aquí en inicial lo está dando la variable inicial, inicial, hasta la variable 10,
número 10 ya no es, sino sería la variable final. Y en incrementos de 1. Y lo otro queda igualito. 5, 6. Observemos. La tabla del 12, del 5 al 9. Enviar. 12 por 5, miren, comienza en 5. 12 por 6, 12 por 7, 12 por 8 y 12 por 9. Inicia, aquí estamos mirando, en 5. Y termina acá, estamos mirando, en 9. ¿Sí? Entonces, perfectamente. Y 12 por 5, 60. 12 por 6, 72. 12 por 7, 84. 12 por 86. 12 por 8, 96. 12 por 9, 108. Ahora coloquemosle cualquier otra tabla. Coloquemosle la 30 desde el 4 hasta el 20 y debe funcionar. Correcto. Comienza en el 4, 30 por 4, 120, valor inicial. Sí, valor inicial. Y termina acá, ¿cierto? En el 20. Valor final. Entonces funciona perfectamente. 30 por 5, 150. 30 por 6, 180. Hasta 30 por 20, 600. Eso no es correcto. Ahora veamos qué sucede y a ustedes les queda de actividad, de tarea para que lo solucionen. ¿Qué pasa si yo le digo la tabla de multiplicar del 15 desde el 18 hasta el 12. En este caso la idea es que comience 15 por 18, 15 por 17 hasta 15 por 12. ¿Qué pasa en este caso? No aparece nada. Entonces su actividad, ¿sí? Como decían, su misión en este caso es hacer la tabla, ¿sí? Teniendo en cuenta, miren, ¿sí? Si el valor inicial es menor que el final, como lo hicimos hasta el momento. Y en el otro caso, cuando el valor inicial sea mayor que el valor final, debe ser en forma descendente. Como lo hicimos inicialmente, como está hecho aquí, ¿sí? Esta está en forma ascendente. Esta es ascendente. ¿Sí? Esta es forma ascendente. Ascendente. Su tarea es hacerlo en forma descendente, ¿de acuerdo? Entonces, actividad les voy a colocar aquí para finalizar. Entonces, actividad. Complementar. El ejercicio. Permitiendo que se despliegue cualquier tabla de multiplicar desde un valor inicial hasta un valor final y considerando cuando el valor final es mayor que el valor inicial, la tabla se visualice en forma descendente. ¿De acuerdo? Descendente. ¿Listo? Entonces, eso es todo por hoy.